presidente le hace las señales correspondientes, las cruces de la época, siempre pegadas a la puerta. En nombre de O Mundo de Galea, honranos investir. Dona de Isabel de Castro a ilustre persoeira Marisol Moreda Fernández. A continuación pasa una vez hechas las señales. A partir de ese momento ya es investida dona Isabel de Castro Marisol. Va a recibir también un pergamino en el cual ese pergamino da fe, testimonio del acto de investidura que hoy se está llevando a cabo. Más o menos reza que por los méritos que hemos aquí. Sí, mientras por los méritos que hemos visto y conseguido, el diseño del presidente, o sea que tenemos en casa una mano de obra muy cualificada. Y aquí se certifica realmente que ha sido merecedora de este nombramiento de dona de Isabel de Castro. Falta. Bien. Corresponde el nombramiento del ilustrísimo señor don José Manuel Romero Moreno. Pasamos. Acto importante. Estamos como cuando las notas en el cole. Ese tiempo mientras no llegas al profe, si has aprobado o no, aquí también sucede lo mismo. A subir. Secretario do Real Instituto Elcano de Relacións Internacionais.
membro do Consello de Administración do Patrimonio do Estado, presidente da Fundación CEAR Habitáfrica, vicepresidente de FRIDE e membro dos patronatos da Fundación AXA, da Fundación Comité Español dos Colexios do Mundo Unido, da Fundación DARA, da Xunta Directiva do Clube de Madrid, da Fundación Juan Antonio da Sagradoria, membro do Patronato e do Consello Asesor da Fundación Rafael del Pino, e tamén asesor legal da Fundación AXA, da Fundación Caixa Madrid, da Fundación Pedro María de la Maza, da Fundación do Centro Internacional de Estudos Económicos e Sociais, de cuxo centro é secretario, e Conde de Fontao e Marqués de Saturnino. O mundo de Galea nómbrase, en nombra e inviste cabaleiro do Mariscal Pardo de Cela a don Xosé Manuel Romero Moreno. Cabaleiro do Mariscal Pardo de Cela, o ilustre persoeiro José Manuel Romero, Conde de Fontao. Nombro cabaleiro do Mariscal Conde de Fontao. Lógicamente, pensaba, é normal que os Estados se esforcen para que non escapen cerebros fora. A pregunta, seríamos capaces aquí na Mariña de reter a tal personaxe? Non sería unha forma de achicar a súa capacidade de comunicación, de administración con o mundo? Hai que ver iso. Don Alfonso Otero Regal é o siguiente que vai a ser nomeado con seus méritos, con seu currículo, con seu saber facer. Recibe a capa, símbolo de hermandad, a medalla que fai merecente e lle dá a invitación para saber loitar polo mundo, para saber aportar iso que está facendo día a día. Son rayolas de esperanza o que esta xente aporta ao mundo de Galea e á sociedade na que vive. Por que Alfonso Otero Regal? Dende a década dos anos 60, este focego de nois, moitos anos afincado en Viveiro, non te vivo, ven de formarse nas técnicas do debuxo e pintura e despois da cerámica, profesión que leva exercendo nos últimos 30 anos. A cerámica é un seu mundo, aínda que toca tamén outras facetas da arte, como o grabado, a literatura, a ilustración do debuxo. Dende o ano 68, na que foi a súa exposición en Mondoñedo, ata o momento, son centos as que leva realizadas individuais e colectivas e as que leva exposto, entre outros lugares, en Zaragoza, Lugo, Múnich, Santiago, A Coruña, Madrid, Barcelona, Italia, Bilbao, Toledo, Ribadeo, Foz e punto suspensivo. O cual significa que iba a quedar o tinteiro moitas máis. Ten realizadas ilustracións de libros. Recentemente foi galardonado co Premio Nacional de Artesanía. Ánimo. Foi galardonado co Premio Nacional de Artesanía na categoría de promoción otorgado polo Ministerio de Industria. Alfonso Otero Regal é un artista polifacético, vital e inquieto, comunicador.
como una honra para Bisbarra, e procede investido cavaleiro do Mariscal de Pardo de Cela. En nombre de O Mundo de Galea, honranos investir cavaleiro do Mariscal Pardo de Cela, o ilustre persoeiro Alfonso Otero Regalo. Afirma no libro de personalidades importantes, ten unha significación extraordinaria que vai a ser me falta a mi pode venir un vestido non doctora Noris Causa que foi vestido cabaleiro Noris Causa foi leído o texto pero non foi vestido non foi vestido o Juan está me dicindo que a verdad que non é válido. Os cabaleiros e arrodillas, querido Alfonso, son parte integrante. Que é un cabaleiro sin humildade? En nome de O Mundo de Galea, honranos investir cabaleiro do Mariscal Pardo de Cela, o ilustre persoeiro Alfonso Otero Regalo. Son os dignos continuadores
dunha labor que traspasou fronteiras e con el sempre o nome dunha comarca que ten por capitalidade histórica a bella cidade de Mondoñedo. Naide separa o rei das tartas de Mondoñedo, que en reconocimiento a tales méritos no seu día o declarou fillo predilecto. As cousas desde entonces cambiaron moito, verdad, Carlos? Pero os Folgueira López souberon adaptarse a elas, honrando o pioneiro, e hoxe o rei das tartas segue dando prestixio e nome a nosa bisbarra a través das súas máis de 20 tendas espalladas por toda Galicia e fora dela. Carlos, esas son fundamentalmente as razóns polas que o mundo de Galea considera a esta familia na persoa túa, merecente de ser investido cabaleiro do mariscal Pardo de Cela. Seña investido. Cabaleiro do Mariscal Pardo de Cela, o ilustre persoeiro Carlos Folgueira. Nomeo cabaleiro do Mariscal Pardo de Cela, Carlos Folgueira. Investido cabaleiro. Que é merecente de este nomeamento. A continuación firma no libro de personas importantes. Señor presidente, señor secretario, pueden sentarse porque voy a dar la palabra a doña Marisol Morena, que me gustaría, Marisol, que agradecieras, que hicieras una visión deste acto, que nos digas como lo has visto, si estamos haciendo las cosas en las que tú vas a participar y todos vosotros a partir de ahora, si las estás haciendo, si las estamos haciendo bien. Necesitamos agua fresca como tú y otros más para que no desfallezca nunca el espíritu de búsqueda de cultura y de plasmación de la cultura en actos como este. Tienes la palabra. Buenas tardes, estimada audiencia. La pregunta que me ha hecho el jefe de protocolo, no sé cómo contestarla sin reconocer que es desbordante, imprevisible, sorpresivo, magnífico, señorial, maravilloso. Yo, mi nota sería un 10, tanto para la organización como para los invitados, como para los nombrados, como para todos. Dicho esto, sean mis primeras palabras de agradecimiento y emoción por este nombramiento de dona de Isabel de Castro, que valoro y recibo con satisfacción. Yo creo que todos tenemos conciencia, todos los nombrados, especialmente en el día de hoy, de que un premio de estas características nos crea la ilusión de que algo bueno hicimos para merecerlo, aunque fuera pequeñito. En los tiempos difíciles que se vive, recibir una distinción como esta es en sí un motivo de agradecimiento. Gracias, pues. Como digo, todos los investidos estoy segura que tienen el mismo y sienten agradecimiento a un mundo de Galea que hoy celebra su 10º aniversario con el acto de investidura que estamos celebrando. En este camino norte, xacobeo, que discurre entre los municipios de Foz, Lourenzá, Mondoñedo, Ovaladouro y Alfoz. Esta asociación, o Mundo da Galea, hace descubrir a muchos los encantos e historias de la zona y la ruta turística permite contemplar otros aspectos, además de la cultura, como son el paisaje y las costumbres de la tierra que tanto se han nombrado.
Desde que los romanos identificaban a estas tierras como provincia de su imperio hasta nuestros días, han sucedido cientos de hechos históricos que han calado profundamente en las raíces de Galicia y de sus gentes. Han sido pues siglos de historia que comienzan en el Neolítico y llegan hasta nuestros días y que quedó marcada, como en tantos otros lugares, por ese dominio romano que se descubre en los templos que adornan esta bella tierra, así como en sus calzadas, en sus puertos y otros vestigios. Cuando dije el pregón, algunos no lo sabréis, esta pasada Semana Santa en la Basílica de San Martín, dije que soy una persona con sensibilidad hacia lo que sucede a mi alrededor. Quizá esa razón haya sido la que me movió a constituir la humilde fundación que presido, no con intención de conseguir loas, sino para acercarme a la gente del mar que tan dentro llevo desde niña y que sin duda marcaron mi personalidad con los valores fundamentales de esta tierra. Esos valores que defendieron nuestros antepasados, valores como la libertad y la dignidad humana, valores como la fortaleza para asumir los cambios, adaptarse a los momentos que uno vive y aprender especialmente de los errores pasados. Todos esos valores y otros muchos fueron haciéndose a través de una sociedad igualitaria, compuesta de pequeñas comunidades asentadas de forma dispersa y con gran capacidad de trascendencia, y donde, como también se ha dicho, la mujer tenía un importante papel que deriva en una sociedad matriarcal. Con la caída del Imperio Romano llegó la invasión de otros pueblos y esas magníficas historias que antes nos ha contado nuestro querido conde. Muchos años después se inicia esa política de tendencia centralizadora, alianza con Portugal y la integración de Galicia en esa corona conducida desde Castilla. Una nueva aristocracia galaica, más fragmentada, emergía con los Andrade, los Castro, los Moscoso, los Sotomayor, los Osorio o los Sarmientos. En la actualidad, Galicia está recuperando sus propias raíces en la larga historia y un acto como este es un ejemplo más de ello. El carácter gallego, su historia y su cultura deben mostrarse con orgullo y para ello asociaciones como esta tienen que tener una gran relevancia, ya que muestran una magnífica cara de lo que es nuestra madre tierra, que nos otorga un espíritu que anida en el alma de nuestro pueblo, de nuestras gentes, que no se dejan encorsetar y que saben vivir y convivir. La emigración de gallegos en el pasado, que se marcharon de Galicia en busca de trabajo, es un buen referente de ello. Muchos son los que eligieron como destino preferente países como Cuba, Venezuela, Uruguay o Argentina, y otros también por Europa marcharon hacia Alemania, Suiza o Francia, llegando a formar importantes colonias de gallegos. En la actualidad, más de 1,5 millones de ellos y de descendientes de gallegos residen fuera de Galicia en más de 50 países de los 5 continentes. Todos, sin olvidar sus raíces, han mantenido su cultura en los múltiples centros culturales y recreativos que fueron creados en dichos países y que hoy en día siguen vivos y que personalmente he tenido el gusto de visitar. Muchos volvieron a su tierra para disfrutar de la fortuna conseguida, crearon riqueza, modificaron costumbres, fueron generosos construyendo las escuelas que ellos no tuvieron, así como las vías de comunicación de las que carecieron y múltiples realizaciones beneficiosas para la sociedad. Y así en el mundo late hoy el corazón gallego. En estos momentos de dificultad, en la que son muchos los que se ven obligados a tener que emigrar, como hicieron muchos de nuestros antepasados, debemos de saber buscar soluciones a esta crisis social y transmitir a los más jóvenes la ilusión necesaria para que tengan una vida digna, viendo el ejemplo en aquellos que nos piden esfuerzos y aplicando las leyes ante aquellos que la intentan eludir, para generar confianza, para que nuestros jóvenes
no tengan que recurrir a dejar su país teniendo excelente formación intelectual como tiene la mayoría y profesional casi todos hacia otros lugares, una fuga de talento sin duda. Nos sentimos por todo lo anterior unidos al terruño y al mismo tiempo somos ciudadanos del mundo que lleva puestas la morriña manteniendo los lazos familiares muy fuertes, fruto de aquel matriarcado que antes mencionamos. Tampoco hay que olvidar la retranca y que sirve para desdramatizar la realidad y reaccionar con especial picaresca frente a la misma. Pero somos sencillos y nos gusta la humildad, lo que nos hace valorar el esfuerzo y el trabajo. Nos encanta también el mundo mágico y la leyenda, poblada de meigas seremos, que se combate con el rito de la queimada y que sirve para que o se oblume, se purifiquen los espíritus malignos y por todo ello proclamo Galicia como una tierra llena de hermosura e historia. Muchas gracias a todos.
Nos fuimos a Celanova, Ourense, a la tierra de Curros Enríquez, y nos vamos ahora a La Coruña, Rianxo, con el tema que dice así, con el tema de Castelao, que dice así, Lera. Están las nubes llorando por un amor que morré. Están las nubes llorando por un amor que morreu. Están las ruas molladas de tanto como choveu. Lela, lela, leliña, porque eu morro, quero mirarme las meniñas. De mí sentí no puedo vivir. Dame aliento de tus palabras, dame celme de tu corazón, dame lume de tus miradas, dame vida de tu dulce amor. Yes.
Hazme niñas los teus ojos, no me dejes, ten compasión de mí. Muchísimas gracias, muy amables. Bueno, nos vamos ahora a tierras de Mondoñedo con Álvaro Cunqueiro, con este tema que dice así: ¿quién pudiera enamorar? Trasladamos ahora a Celanova, a la tierra de Celso Emilio Ferreiro, con este tema que dice así: Irmãos.
aliñan ao meu rente. Moitos homes, non os coñezo, son mestranos. Pero ti que te alcontras a la lonxe, máis alá dos desertos e dos lagos, máis aló das sabanas e da siña, como un irmão che falo, como un irmão che falo. Meus ollos, o teu pranto, si os nosos sueños son iguales, como un irmán se falo, como un irmán se falo. Una tarde partí hacia extraña nación.
canción, pues lo quiso el destino. A Portugal ahora, un tema de Dulce Pontes que dice así, lo va a cantar mi compañera divinamente, también como Dulce Pontes. Sí. Bueno. Ni la mitad, pero bueno, se hace lo que se puede. Com mais pena,
Otra vez el charco, nos vamos a México con este tema que dice el compositor Alfonso Esparza, un viejo amor. ¿Quién no ha tenido un viejo amor? Oh, dice aquí el señor. Mi amor está ahí. Su señora está ahí. Ese es el viejo amor. Ahí, ahí. Pues le dedicamos esto. Gracias. Tiempo tuve anhelos, alegrías y sinsabores, y al dejarlos algún día me decías llorando: no te olvides, vida mía, de lo que te estoy cantando.
Bueno, nos vamos a Camariñas. Con este tema que dice así, Camariñas, exactamente, de Adolfo Sioane. Estamos sudando a gota gorda, de verdad, ¿ustedes no? Es de nervios, ¿no? Todo se junta, sí, es verdad. Pasar por Camariñas, pasé cantando. Oh, pasar por Camariñas, cantando. As nenas de Camariñas que van no río lavando. As nenas de Camariñas que van no río lavando. Camariñas, finalizamos con este tema. Gracias. Eso digo. Gracias. No. Aún quedan caballeros, ¿se dan cuenta? ¿Eh? Sí, sí. Bueno, vamos a finalizar con este tema que dice así. Meu amore marinheiro, ya que estamos aquí en la Villa de Foz, marinheira. Muchísimas gracias, mi amor. Bueno, esto no nos lo fijaron en ningún sitio, ¿eh? Ahí está. Para eso hay que venir a Foz, precisamente. Sí, señor. Bueno, pues una villa marinera no podía quedar sin su tema. Meu amor é marinheiro. Aquí finalizamos, esperando y deseando que a ustedes les gustara. Amenizamos el acto como pudimos. Lo mejor como sabemos. Bueno, lo que se trata es transmitir al menos lo que uno canta, que así lo siente, poder transmitirlo al que nos escucha. De eso se trata. No sé si lo conseguimos o no lo conseguimos, pero bueno, ahí está. Si aplaudimos después mucho, votamos nosotros, ¿no? Sí. Ya está exigiendo, el señor se da cuenta, pues sí. Somos así. Sí, repetimos. Venga. Meu amor é marinheiro, e vive no alto mar. Sou seus braços o vento, ninguém Deus pode amarrar.
a este bellísimo acto, y gracias a todos ustedes por escucharnos y por sus aplausos.
te hace vivir. Nos pasamos la vida de acá para allá, esperando un minuto donde ser feliz. Yo soy la mirada sincera que al nacer la mañana se echa a volar. Yo soy un futuro de sueños, un pasado que a veces me hizo llorar. Yo soy compañera del alma, las playas doradas dormidas al sur. Soy la noche estrellada, soy el alma callada cuando me cantas tú. Soñamos un sitio a donde llegar y cambiamos la vida por una canción. Conocemos el llanto y la soledad y también ese aplauso que te hace vivir. Nos pasamos la vida de acá para allá, esperando un minuto donde ser feliz. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Thank you.